Otro más, a ver. Hey, this way, please. Yeah, buddy. The mice here. I don't know that yours. That's Jacobo. Dale, 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 qué clase Jacobo hemos llegado, hero. Qué clase animal. Mira eso. Qué clase de gallo. Hola, hola, pescadores. Me encuentro aquí en Dania Beach Pier, en la bella ciudad de Fort Lauderdale. Ya he agarrado un poco de sardina. Ya tengo una vara tirada acá, igual que la otra la tengo tirada por allá, con sardina a fondo. Tengo otra varita tirada por acá, con la sardina a fondo, igual que la otra la tengo acá. ¿Qué estoy persiguiendo con eso? ¿Ves? ¿Ves la bola de sardina que está ahí? Todo sonero es de sardina, en lo claro no. Ahí lo estoy tirando yo por fuera. A ver si tenemos suerte de enganchar una magarela, o un robalo, un jack robel, un yellow jack, la jihuahua de civil, así lo podemos agarrar acá. Entonces estamos tirando por fuera, esperando a ver qué podemos capturar. Así como siempre digo, si Dios quiere y ustedes me desean suerte, agarremos pescado. Mantente sintonizado. Amigos, me encuentro aquí en el parqueo de Dania Beach, Ocean Park, en el pier, como están viendo. O sea, estén acá. Tienes dos opciones una vez que estás aquí en el pier y vienes a pescar. O ves esa máquina que estás viendo allá, que la gente va y paga, o lo haces a través del teléfono. En la aplicación que lo puedes hacer, o sea, que domina un poco, se llama, pueden ver ahí, esa Password. Esta aplicación que están viendo ahí, cuando tú la tocas, tienes la opción, que es la opción de acá, que te dice, ¿sabes?, ubicar en la zona que está, como ves, el 33004, como estás viendo acá, que es donde he estado aquí, te da la zona, el vehículo, ¿sabes?, te da la chapa que tiene tu vehículo, le das la opción de, como ves, del horario, ¿sabes?, va a estar hasta las 7:45, ¿ves?, que te dice 10 horas, aproximadamente 7:45, 5 horas, le da a continuar, y te va a salir la tarjeta que tú tenías ahí. Entonces le da confirmar pago, además, y ya está listo. Entonces tienes esa opción, o lo haces por el teléfono, que lo pagas y ya está, o vas ahí, eso, en caso de que haya mucha gente acá, te vas armando las cosas, te fuiste, lo pusiste por todo el teléfono, boom, y resolviste el problema. Si no, vas y lo haces con la tarjeta ahí, paso a paso, y entonces te demora un poquito más. O sea, si quieres ahorrar y lo puedes hacer por el teléfono, lo puedes aprovechar, ya que esta opción es bien buena y no tienes que estar haciendo fila esperando por la gente ahí. Y la ventaja tiene el teléfono, que te avisa, te da un reminder de cuando el tiempo que está quedando, y si estás pegado, como ha pasado, que hoy es ahora mucho pescado, te da tiempo a ponerle más tiempo de la aplicación de teléfono y no tienes que venir aquí. Así que es bien importante, que quería un dato que quería dárselo a ustedes. Miren, caballeros, en cartera en Dania, ¿ves? No es salt water, no es agua potable. ¿Ves? Estoy echando el agua ahí. Eso es agua salada, que en caso de que, por ejemplo, yo utilizo la net, el cordel que trae, ese mismo, amarro este cubito que están viendo acá, y lo lanzo y con eso cojo agua. Pero en este caso, como están viendo que hay agua acá, agua salada, no tengo que hacerlo. Entonces, cada vez que necesito, lo que vengo donde estoy, con mi cubito, abro mi llave, lleno mi agüita y van y la cambio. Y no tengo que estar lanzando y haciendo fuerza, que me puedo dañar un brazo. Cuando no hay de otra, no hay de otra. Hay que coger y cargar el agua. Pero si no, si está funcionando la llave, ve, está en la entrada. Sería el primer postecito, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahí está la llave, que pueden utilizarla. Y están viendo la sardina ahí, voy en busca de ahora. Así que vamos a meterle, vamos a ver cómo nos va. Amigos, vamos a preparar para tirar sardina. Como estamos viendo, estamos aquí en Dania. Estamos preparando a ver cómo tirar sardina acá. Entonces, ¿ves? La vara histórica que fue al agua. Un plomo de 3 onzas. Aquí puedo tirar con menos, pero va a ser un tiro largo ahora. Ven, el tiro de 3 onzas, quita vuelta, por eso que pongo un quita vuelta largo. Si no has visto el tutorial que te explico el tipo de este plomo de bala o de lágrima, te dejo la tarjeta por aquí para que veas el tutorial, que te explica la diferencia entre de los diferentes tipos de plomo y cuál es, dónde es mejor uno y usar otro. Entonces, como tengo, estoy usando un Reynal de aproximadamente de 40 libras, que es bien fino, y anzuelo circular, a ver si el aire me deja. Vean, anzuelo circular, estoy montando acá. Entonces, esto es aproximadamente el número 2. Entonces voy a montar la sardina por la nariz
la, van a ver cómo la voy a lanzar y la vamos a dejar ahí a ver si sale alguna pieza. Entonces, cámara en la cabeza. Muy bien, miren, está en el suelo. La estoy montando por acá. ¿Ve cómo queda montado? Entonces ya la tengo preparada. Le pongo un rinal. Aproximadamente es como una brasa, como están viendo, donde está la punta de la sardina, güey. A plomo, aproximadamente una brasa. Miren la bola de sardina ahí, por eso lo estoy tirando ahora por fuera de la bola, para poder sentirla. Ese es el mejor truco que se puede hacer. Entonces ponemos acá, lanzamos. ¿Ven? Yo apoyo la vara siempre, ¿ves? La dejo descansadita ahí, o si no puedo subir acá, ¿ves? Esperando que salga la picada, puedo estirar un poquito. Tengo tiradito y así ya tengo amigo. Puedo tirarla, ¿sabes? La he montado por la nariz, como vieron, por el narigón. Y entonces la dejo como una brasa aproximadamente, sería de esta mano, punta de la mano, a aquí. O si una brasa, o sea, los brazos extendidos, que sería de un extremo a otro, va a ser más largo, pero es más difícil lanzarlo, pero yo lo hago más corto. Y entonces acá, como están viendo la bola de sardina acá, por eso es que lo estoy haciendo así, o sea, estoy tirando por fuera de la bola. Para tener posibilidad, aquí podemos sentir un macro o una macarela o una pintada como se conoce en Cuba, un jacrobeo o chihuahua, y los yellow jack o civil, que también lo podemos sentir, así que esperemos a ver qué sale. Vamos pegado. Sir, sir, pick up my bait light. Pick up the bait. The bait, pick up, please. Thank you. Oh, ¿tiene una nena ahí? Sí, va, creo que va a hacer falta. Si no, tengo que ir a buscarla a mí. Wow, estoy trayendo la línea, alguien ahí. Oh, estoy trayendo la línea, alguien ahí. Wow, ya acabó. Chiquita. El asesino de los Jack, pegándolos aquí en Dani de nuevo. Va, va, dame. Sí, a ver el niño, y la mía también, que sé. Esto tiene que ser mío. Va, va, a eso. Si se muere el niño. Oh, nice fish! Dale. Dale. ¡Vamos, que la cogimos! ¡Miren! Gracias, thank you. Gracias al amigo, me ha ayudado. Gracias, muchas gracias. No sé nada, aquí la otra línea, a mí me la ha pegado. Es increíble, el asesino de los Jack, se trata de escapar, pero nada, es posible. Me buscan donde sean los bichos estos. Entonces vamos a ver si podemos coger otra más. Vamos a ver que la tarde está empezando. Pero la jibobita, lo bueno que está, o Jack Robel, ¿sabes? Tratando de buscar el snook o la macarela, mira lo que me ha salido. Así que, nada, ponemos acá con ella. Miren, para que vean. No venía en busca de ella, pero bueno, apareció. Entonces, nada. El asesino de los Jack es bien difícil que no le salga uno, pero vamos a ver si salimos. Estoy buscando macarela. Estoy buscando macarela y estoy buscando robalo, así que vamos a ver si tenemos suerte. Así que vamos, que la cosa sigue buena.
quería darle las gracias a todos los suscriptores del canal, ya que el canal sigue creciendo. Ya hace unos días nos estamos como en 36 países y ya vamos por 40 países que nos están viendo. Quería darle gracias a todos los suscriptores, quería darle a Bori por el consejo que me dio. Y empezó a estar mostrándole más el canal, todas las técnicas y las cosas que hago. Y también le quiero pedir a la gente, por favor, ¿sabes? Yo cuando pongo en tiempo real abajo es porque estoy, las piezas pasan así, pero cuando no, son 2, 3, 4 y 5 horas que me demoro a coger una pieza a coger otra. Entonces no pretenda que hay días que las piezas comen súper bien y yo las cojo a un momento. Eso es un día, pero lo general demoras horas de que sale una pieza a que sale otra, y yo no puedo poner todo ese tiempo en espera en YouTube. Por eso es que va corto y ven las comidas una tras otra. Así que por favor no lo tomen a mal, porque yo lo que tengo, tomo las mejores capturas, porque si no usted se aburriría de verme estar toqui, 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 ¿sabes? Estar hablando, usted se aburriría. Por lo tanto, yo hago las mejores tomas, es lo que trato de poner ahí, las mejores piezas que cogí, y el tiempo se las acorto, porque si no tendría que estar esperando 8 horas, que es el tiempo aproximadamente, me meto en un puente pescando. Entonces eso simplemente se lo resumo en 15 minutos. O sea, no se sientan defraudados si ven que dice, oye Raúl, porque voy y tú coges, y cada vez que voy yo no coges. No, es que lo que pasa es eso, es que los días que voy, de la casualidad que voy a pescar, esas 4 piezas me salieron en todo el día, yo los acorto y en 15 minutos tú ves que están comiendo una tras otra, pero estuve todo el día pegado. Así que es una cosa que quería decirle, ya que no se sientan defraudados, porque eso en YouTube uno tiene que acortar el tiempo para que la gente no se aburra, porque si no estarían 8 horas un video, 8 horas y lo hagan que cogí 1 o 2 pescados. Entonces por eso es que lo hago. Así que quería solamente eso, gracias a Bori, o sea, por todas las recomendaciones que me dio. Le digo, yo voy a poner en todo, cuando es que voy a pescar, desde que empiezo, que pongo el plomo, que pongo el anzuelo, que si tiro esto, que tiro lo otro, o sea, de dónde pongo, y voy a poner tiempo para que vean de que sale una pieza, que sale la otra, para que vean, o sea, que esto se demora. Esto no es, hay días que llego y como pueden ver, que es uno tras otra, pero hay días que esperas 3 y 4 horas que te sale una pieza. Así que solamente quería decirle eso. A ponerme a coger carnada, porque sé que alguno tiene sus dudas. El sabique, este que tengo puesto, es del número 4. Sin nada, no hay anzuelo, no hay nada, como vino a orinar, lo saqué el paquete, como vieron, el quitavuelta montado ahí, los plomitos abajo, varios montados, y ahora vamos a montar, mira la pelota negra, eso es lo que tienen que buscar, fijarse, la pelota negra esa, que ahí está la sardina, ahí donde lo vamos a coger. Entonces vamos a probar, montamos la varita, ven como estoy buscando la aso negro, le he tirado, suave, bajamos ahí, y movimiento despacio. ¿Ven? Y ya he cogido. ¿Bien? Ya he cogido con la carne. ¿Ven? Sin nada, he cogido una sardina. Así van repitiendo el proceso ese de varias veces de coger sardina. ¿Ven? Van cogiendo poquito a poquito. Vamos para el bote, vamos para el cuero, lo van tirando ahí. Ah, otro importante. Yo estoy poniendo 2 bombas, una aquí y otra acá, porque son muchas sardinas y son grandes. Entonces por eso es que estoy montando, porque me estaban preguntando en el canal, Raúl, con una se demora. Mira, si estás montando pinfish grande o tienes varios pinfish, con ronquito no tienes problema, pero en pinfish tienes eso. Con la sardina necesitas tener 2 bombas, o a menos que te compres una que es por batería de 12 volts, y entonces sí tira mucho más, que te da para 60 galones, ¿sabes?, de agua. Entonces con eso sí no tienes problema, si no haces con eso. Entonces quería hacer esas aclaraciones. Ve, con el sabique, sé que le ponen a veces carnadita, eso no, cero. Como viene el paquetico, lo abriste, le pusiste los plomito, lo tiraste, lo que buscaste, donde está la pelota negra, que es donde está la sardina, y la vas a poder agarrar. Si tienen otro lado, no la vas a sentir. Y lo de la cubeta, de ponerle dos baterías de estas, o ponerle una batería más grande que tire, ¿sabes?, que sean de 12 volts, que te va a tirar mucho más aire, y entonces no vas a tener ese problema, pues por una sola. Entonces son cosas que quería ir aclarando para la gente del canal. Otro más, a ver. Dale, ya la cámara y todo. Sí, Dale, dame que ya, pa', vamos a dar otro más. El asesino de Jack, otro más pegado aquí, loco. Yeah, I know that. Yeah.
Vamos, que está pegado otro, mamá. Vamos, que está bueno. Vamos, caballero, el segundo. Ya, yeah, ahí sí yo. Yeah. Vamos, más caminar más. Me veo cansado. Vamos. Ahí, I think. Yo sentí como estaba comiendo nota, así de dos, estaba para la derecha. Me llevo paseando para allá. ¡Ya! ¡Me tiene loco! ¡Vamos! ¿Hasta cuándo tú me vas a llevar? Mira ahí. No, todavía le falta, todavía le falta. Mira, caballero, qué bueno está. Otro Jack Rabel. El asesino de los Jack. Aquí en Dania. Ahí va. Ahí está. You have it, have it. I have it one here. You guys want to go? Yeah. I hope not. The mic is coming down. I don't know yours. The mic's here. Ladies, this way, please. Yeah. Oh, so yeah. The mic's here. I don't know that yours. Perfect. Yeah, this is Jack, Abel. Huh? I have a one. I think Jack? This is Jack. Yeah, you're right here. I see yours. Yeah, yeah, yeah. Yeah, you're definitely a big ass Jack. Yeah, I am. There's definitely more than one. Yeah. Yeah. Okay, awesome. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Yeah, that is a beauty. This is mine. Yeah, this is yours. I know. They keep coming. My bad. Out of his way. Yeah. This way. Oi. Yeah, yeah, yeah. Okay. Ya, dale, dale. Dale, mira tú. Aquí estamos bien, aquí estamos en buena área. Está bien bueno. Pero camina para atrás. Ven tú, ponte para tú de la que da. Dale, 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 caballero, dale, caballero, qué clase de comer hemos sacado aquí, caballero, qué clase animal, mira eso, qué clase de caballo, thank you, man, dale, mi hermano, thank you, thank you, un suscriptor del canal me ha ayudado aquí a sacarlo, qué clase de animal, la 20, 25, cuidado, es más grande que sacarlo, mire, caballero, qué clase animal, ¡tremendo Jack Rabel! Esto tiene 20 y algo, 20 y pico libras tiene este bicho. ¡Qué bueno está esto! Vengo en busca de los robales y me persiguen. Por eso me dicen el asesino de los Jack. Esto es lo que me sale, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Buena pieza.
Tremendo animal. Tremenda pelea que dieron. Camino de Antillá, cayendo al agua la carná. Salieron con sardina, así que vamos en busca a ver si sale otro más, que debe haber otra pareja por ahí. En el puente vieron al final, había otra persona más que sacó otro, pero lo perdió. Así que nada, vamos a ver si podemos coger otro más. Está bien, buen. Miren, caballero, qué bueno están los bichos esos. Nada, para que después no me esté diciendo, no, Raúl, que tú los tienes amarrados abajo. Ve, que no hay casualidad, mira cómo los cojo. ¿Sabes? Como la técnica que les estoy enseñando en el video que vieron, que le monté la sardina por la nariz, por el narigón, lo dejé tirar a fondo, por fuera, aquí pues, esta la tengo por fuera de la bola aquí, que aquí ya se movió, ve el oscuro allá, ese oscuro está viendo ahí, esa es la sardina. Entonces, esta la dejo pegada aquí al muelle para coger los robalos y esas cosas, y tiro por fuera. La dejo caer a fondo para la macarela, el robalo también. Bueno, salen los chascropers también salen ahí. O otra especie, un robalito, un paquito también que puede comer. Entonces, los dejo tirar por fuera. Por eso te digo, es importante para que vean, o sea, como cojo yo, y así cuando pueden venir aquí los pueden agarrar. Así que la cosa, así un fire, estamos esperando a ver si sale otra pieza más para que vean la pelea. Bien, amigos, esto ha sido el video por hoy. Como pudieron ver, le estuve esperando a caer al atardecer. Pudieron salir dos chascropers, como pudieron ver. Los dos que salieron, o sea, este grande tendrá, como digo, casi unas 20 libras, el otro tendrá unas 4 o 5 libras, más pequeño. Fueron los dos que salieron, vieron el video, las técnicas que usé, que no me escondo nada, o sea, que puse el anzuelo, le puse por el narigón a la sardina, le puse un reinal, más o menos la distancia, ¿sabes? De aquí, de este punto de mi hombro a la mano, tal vez un poco más largo, es lo que utilicé, le puse un plomo de 2 onzas o 3 onzas y con eso los tiré, y con eso vieron, salieron las peleas. Te digo, bien claro, pero ay, Raúl, que no coge pescado. Así les muestro, como tiro, vi donde cayó el agua y ahí cayó y pude sacar las piezas. Así que nada, si te ha gustado el video, dale like, comparte en las redes sociales y seguiré haciendo tips, recomendaciones y por supuesto, pesquería. Y donde te demostraré cómo pesco y cómo los pescados. Mantente sintonizado. Muchas gracias.